compañeros, público de Telediario, importante seguir monitoreando el reporte meteorológico. Fue un fin de semana complicado, con granizo, actividad eléctrica, viento relevante, encharcamientos, inundaciones. Y para esta jornada seguimos con la probabilidad de precipitación. Hay que tener cuidado y tener también ese paraguas bien ubicado porque todavía lo vamos a necesitar al momento de salir de casa. Todos los detalles más adelante. En más información, en un consultorio dental ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, fue captado el robo de una computadora en plena luz del día. La víctima, por supuesto, exigió mayor seguridad en la zona. Al pendiente de todos los avisos y recomendaciones de nuestras autoridades, hay que obedecer las alertas emitidas asociado a esta inestabilidad, a la lluvia que continúa en el centro, sur y sureste del territorio nacional. Tal como podemos apreciar en pantalla, las áreas en color magenta nos indican las precipitaciones más relevantes todavía durante esta tarde y noche. Se mantiene la probabilidad de lluvia y, claro, es de tomarse en cuenta. Otra cosa que tomamos en cuenta, la probabilidad o el potencial durante las próximas 48 horas de que esta vigilancia tropical se convierta en un próximo ciclón tropical de la temporada, ya está latente en un 80%. Y sobre todo las precipitaciones se incrementan en sectores como Oaxaca, Acapulco, Manzanillo, en el occidente del país. Atentos por la humedad y las posibles precipitaciones a lo largo de esta jornada y también para el día de mañana. Y sobre todo, seguimos el desplazamiento, la futura intensidad de hasta el momento todavía esta vigilancia tropical. Y le cuento detalles sobre esta jornada. Ojo si durante la mañana, si en esta mañana de lunes apreciamos la salida del sol, creemos que no va a llover, todo va a cambiar durante la tarde y por la noche, que no lo vaya a tomar por sorpresa. La máxima la estimamos en 25 grados, el cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional. También por la noche, con la probabilidad de lluvia, 17 grados, cielo mayormente nublado. Por eso todavía hay que salir con esas botas de lluvia, con el paraguas y todo lo que sea necesario. Se mantiene esta tendencia de precipitaciones martes, miércoles y jueves, son mayormente nublado, tormenta eléctrica, 12 a 14 grados muy temprano, sigue la humedad que no va a permitir que la temperatura incremente mucho, estimamos 22, 24 grados, el ambiente fresco a templado, sigue la lluvia. También para el Estado de México hay que tener cuidado en Ecatepec, en Tlalnepantla, en Atizapán, en Ese, en Chalco, en Texcoco. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica con 24 a 26 grados como máxima. Las temperaturas pasan a segundo término, aparte de ser estables, pues lo más importante es la lluvia. También en Toluca, mínima de 8, máxima de 23, medio nublado, chubascos ocasionales. Nos estamos enfocando en la precipitación, en su intensidad del martes, el miércoles, hasta un 70% su probabilidad, con valores máximos que alcanzan los 20 a 21 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nosotros continuamos con más información. Ahora vamos con la información deportiva. Muy buenos días.